Para mí, arriesgar la vida ha sido poner mi persona en manos de Dios. De pequeño, miraba al futuro, imaginando aquello que quería hacer, aquello que quería ser, desde mis aficiones, desde mis gustos, donde me sentía seguro. Hasta que llegó un momento en el que sentí que alguien con mayúsculas me llamaba a un plan distinto. Y ahí el riesgo. Dejé de lado lo que yo quería y acepté lo que Dios me proponía. Pero también ahí me di cuenta que arriesgar la vida se convertía en ganar la vida, porque sentía que alguien iba a estar a mi lado siempre y nunca me iba a fallar. Seguro que te preguntarás al escuchar esto, ¿cómo te das cuenta de eso? Yo creo que es sencillo, pero hay algo que es necesario para descubrirlo: pararte y hacer silencio. Ahí, mirando hacia atrás, yo descubrí que Dios se hacía presente en mi vida a través de mis padres, que me enseñaron a rezar, a través de los salesianos, en los que descubrí la felicidad de darse a los demás, a través de un compañero que me dijo que quería ser salesiano y eso despertó en mí el deseo de serlo, a través del conocimiento de las vidas de Don Bosco, de Jesús. Ahora, ¿no?, si miro a mi presente, también sigo descubriendo la presencia de Dios en mi vida, en el encuentro que tengo con cada persona, en los momentos de oración y celebración, en el colegio, en el centro juvenil. Sin duda, para mí es una suerte el estar tan bien acompañado. Y es Él el que me mueve, el que me impulsa a servir a los demás, el que me invita a llevar su mensaje de amor a cada joven con el que comparto mi vida, y en escucharlos, en confiar en ellos, ahí es donde descubro la presencia de Jesús.